¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes detrás de aquella pantalla? Yo soy Iván Bey, y esto es Cerveza y Viajes. Y hoy amigos, una cerveza más de la saga de cervecería Caisadón. Sí amigos, hoy para todos ustedes, Jefe Weisse. Sí amigos, esta cerveza que es una cerveza de trigo, de levadura y trigo, con una levadura muy muy especial. Una levadura que, por cierto, están viendo aquí en sus pantallas. Perdón que no les diga el nombre. Es un nombre impronunciable, es ese que están viendo ahí. Esta cerveza de trigo, mayoritariamente de trigo, porque ahorita les voy a decir sus ingredientes, amigos. Pues es una de las cervezas más comerciales de la cervecería. De hecho, es el emblema, es la cara de la cervecería, este estilo para Caisadón. Esta cervecería que data del año de 1718, que comenzó a elaborarse oficialmente desde el año 1039 y que para el año de 1112 los monjes benedictinos del monasterio de Milesberg pues comenzaron a fabricarla ya de una manera más, pues más comercial, por llamarle de algún modo. Hablamos del año de 1122 y pues para el año de 1976 hacia el año de 1978 hacia 1986, George Burna pues la convierte en algo súper súper comercial y pues una cerveza que ha ganado muchas condecoraciones, muchas son muchas a lo largo y ancho de los últimos aproximadamente 40 años, amigos. Y pues, ¿de qué está hecha? Está hecha de agua, levadura, cebada malteada y lúpulo. Ahora, esta cerveza está hecha mayoritariamente de maltas de trigo, pero también va a presentar cebada. Esta cerveza es una cerveza, es una Weisse, es una ale, es una cerveza de alta fermentación. Caisadón es la cervecería especializada, es la Spezialitäten Brauer. O sea, sé que se sale del estereotipo común de entre sus cervezas, como ya lo vimos en Helles, que es una cerveza nada brillante, lo vimos en Pilsner, que es una cerveza con mucha lupulada, y ahora lo vamos a ver aquí en Jefe Weisse, que es una cerveza de alta fermentación de trigo, pero con harta cebada, con alta malta de cebada. Y pues bien amigos, vamos a destaparla. Recuerden que está regida por el Reinheitsgebot de 1516, la ley de pureza de la cerveza de Bavaria, que hoy en día es para todo alemán. Ahí la tenemos, la corcholatita, como la hemos visto, súper, súper, súper coleccionable. Y pues al ser una cerveza mayoritariamente de trigo, pues tenemos un vasito tipo Weisse. Esta cerveza, por cierto, es una Natur Trüb. Eso quiere decir que tiene un filtrado natural, no tiene un filtrado artificial. Este filtrado es un filtrado por decantación. Eso quiere decir que las partículas en exceso caen de manera natural al momento de estarse fermentando, amigos. Ahí la tenemos y presentó bastante sedimento. De hecho, los sedimentos de la levadura y de la cerveza, incluso no sé si los alcancen a ver en el fondo de la botella. Ahí están. Y bien amigos, pues veamos su
actividad de carbonatación, tiene una actividad de carbonatación muy alta. Su CCRM, es el Standard Reference Method, estará rondando, yo creo que los 17, 18 SRM, es muy opaca. Se sigue decantando el sedimento, se sigue decantando la levadura y los restos de partículas pesadas que tiene. Tiene una corona de espuma de muy buena retención, de burbujas compactas la mayoría, por ahí algunas medias. Vamos a los aromas a ver qué hay. Plátano, duraznos cítricos y súper, súper presente la nota pan a pan de trigo. No encuentro la nota de cebada. ¿No? Y por ahí algún frutito seco en la cerveza. Muy, muy rica de olor. Muy, muy rica. Muy apegada al estilo Weissbier, al estilo Weizen, que significa trigo en alemán. Y pues bien, amigos, pasemos a lo que causa envidias. Skoll, amigos. Auf Deutsch, Prost, meine lieben Freunde. Seca entra a la boca, pero muy ligera al momento de deglutirse. La nota de lúpulo está súper presente y se siente fuerte la nota de la levadura, pero fuerte, bastante presente la nota de la levadura. Y esto es por todos los sedimentos que está presentando en cuanto a levadura se refiere. Por ahí la notita cítrica también está presente, quizá naranja, cáscara de naranja. Y nada más. Está rica, pero en cuanto al estilo Weizen alemán, a mí en lo particular no me llena, me falta un poco más. Pero bueno, para las personas que se están iniciando en el estilo Weizen, creo que es una excelente, excelente opción. Ahora, si tú ya llevas un ratito en esto, compara esta Weizen, quizá con Paula, una Weizen, incluso compárala, me atrevo, con Bohemia Weizen o con modelo Trigo. Compárenla con esas dos. Y de maridaje, pues esta cerveza le van bien las ensaladas, le van bien las pechugas de pollo, le va bien quizá el mole verde y el pozole verde, yo creo que le iría bien, y algo más. De calificación a esta Kaiserdom Hefe Weizen levadura y trigo, le vamos a dar 8.5 estrellas de 10. Sí, amigos, 8.5 estrellas de 10, puesto que deja un poco que desear en cuanto al estilo alemán de las Weizen. En cuanto al estilo de otros países, pues lo cumple, pero sobrada. Pero pues es una cerveza alemana, hay que calificarla como lo que es. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Yo soy Iván Beck, esto es Cerveza y Viajes. Hasta el siguiente video, amigos.